La víspera de todos los santos es una noche muy especial. Algunos creen que el 31 de octubre se abre una ventana al más allá, una noche en la que la línea que separa el mundo de los vivos y los muertos desaparece y brujas, espíritus y criaturas de la noche deambulan entre nosotros hasta el amanecer. La noche de Halloween o noche de los difuntos, aun siendo racionales y lógicos, provoca escalofríos y cierto temor. Y pasarla en alojamientos que dan miedo, ya sea por su situación en entornos deshabitados y solitarios, o porque encierran historias terroríficas, o simplemente por tener tradiciones inquietantes, es una de las mejores formas de adentrarse en el mundo de las tinieblas. Para los que quieran vivir una experiencia diferente y de terror, recogemos una lista de 13 lugares en los que solo unos pocos se atreverían a pasar la noche. Amigos, sed bienvenidos a Arcadia Zona 51. Bienvenidos al Rincón del Misterio. Comencemos. En pleno centro de Los Ángeles se encuentra un inquietante hotel que cuenta nada más y nada menos con 600 habitaciones. El Style on Main es en realidad el antiguo Cecil Hotel, un establecimiento que empezó con mal pie. Construido en 1924, vio como 6 años más tarde empezaba la Gran Depresión y perdía todo su esplendor para convertirse en un alojamiento económico. Un hotel maldito en el que han tenido lugar varios suicidios. Ha sido la residencia de asesinos en series como Richard Ramírez en 1985 y Jack Unterweger en 1991, y donde han ocurrido muertes tan extrañas como la de Lisa Lam en 2013, un estudiante canadiense de 21 años de edad cuyo cuerpo se encontró dentro de uno de los tanques de abastecimiento de agua, y en 2015 8 cuerpos fueron hallados fuera del hotel sin explicación. Nada más escalofriante que pasar una noche terrorífica en una de sus habitaciones. La población de Sant Hilari de Sacalm, en la comarca de la Selva, en Cataluña, ha estado relacionado con el mundo de las brujas. Durante los siglos XVI y XVII se acusó a varias mujeres acusándolas de hechiceras. Algunas de ellas murieron a manos de la Inquisición. Y adentrarse en los bosques del macizo de Les Guilleres, siguiendo una ruta turística relacionada con bandoleros y brujas, permite conocer los rincones escondidos y tenebrosos donde ocurrieron algunos hechos ciertamente inquietantes. Además, todavía puede ser más inquietante si se duerme entre los árboles, en contacto directo con la naturaleza y sus misterios. Las cabañas en los árboles ofrecen la posibilidad de pernoctar a solas en este entorno ciertamente muy mágico. En Halloween, las brujas se apoderan de nuevo de Salem, Massachusetts, a 25 kilómetros de Boston, una localidad que en 1692 fue escenario de una cruel historia de brujería. 19 mujeres ejecutadas y 200 personas acusadas de usar magia negra. Hospedarse en el hotel Hawthorne es todavía más terrorífico. Se dice que el hotel fue construido donde había un huerto de manzana propiedad de Bridget Bishop, la primera mujer ejecutada durante el juicio de Salem. Así que es posible notar cierto aroma a manzana durante la estancia, o ver en la sexta planta la aparición de una mujer deambulando por los pasillos. Las cuevas de Zugarramurdi son más de lo que aparentan. Hubo un tiempo en el que la gente vivía apegada a la tierra y en estrecho contacto con la naturaleza. En esa época, la sabiduría, las costumbres y la magia procedían de ese profundo conocimiento del medio que les rodeaba. En el año 1610, la Inquisición apresó a 300 vecinos de Zugarramurdi y los pueblos aledaños.
Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, de todos ellos, 40 fueron trasladados a Logroño para ser juzgados. Entre otros delitos, se les acusaba de negar la religión católica, tener como dios al diablo, practicar orgías e incluso crear pociones y tormentas en el mar. Como resultado del proceso de Logroño, seis acusados fueron quemados vivos juntos con las siguientes imágenes de otros cinco que habían muerto en prisión. 18 aceptaron los cargos que les imputaban y fueron absueltos, y el resto sufrió penas de cárcel y desposesión de sus bienes. Y no solo el pequeño pueblo de Zugarramurdi sufrió la cacería de brujas, sino que toda Europa se vio afectada por una persecución con el fin de asentar el dominio de una religión. Solo sus dimensiones, las dimensiones de la cueva de Zugarramurdi ya te ponen los pelos de punta. Y aunque no hubiesen sido escenario de rituales y aquelarres, solo por observar esta proeza de la naturaleza, la visita ya merece la pena. Los misterios y fenómenos relacionados con el abandonado sanatorio de tuberculosis, situado en plena sierra de la Alfaguara, en Alfacar. El centro contiene una historia en origen con todos los contenidos de un drama espiritista. La holandesa Berta Wigermi fundó en 1923 el centro hospitalario tras la muerte por tuberculosis de su hija. La mujer no pudo soportar la ausencia de su hija y se suicidó en una de las habitaciones del sanatorio. Posiblemente ahorcada, aunque determinadas biografías apuntan a una muerte provocada por un derrame cerebral, según Frías. El sanatorio quedó abandonado. Los testimonios sobre extraños sucesos, como el giro de 180 grados de los vehículos aparcados en este paraje, las voces, la aparición de tiendas de campaña rajadas, la negritud repentina del cielo sobre el solar y otros muchos no cesan de producirse. Se encuentra debajo de una iglesia a las afueras de Praga, en la localidad de Kutná Hora. Es una capilla cuya decoración y mobiliario están hechos con huesos humanos. Los huesos de unos 40.000 esqueletos se han colocado de una manera artística, entre comillas, para formar lámparas, cruces, guirnaldas, escudos, etc. Este macabro montaje recibe al año más de 300.000 visitas. Lo curioso es que se construyó en el año 1870 por el tallista František Rindt. Pero la pregunta es, ¿de dónde sacó tantos esqueletos? La historia se remonta siglos atrás y es que la localidad albergó un popular cementerio a finales del siglo XIII al que llegaban enterramientos de nobles de Polonia, Bélgica y Baviera. A ello hay que sumarle la peste del año 1318 que acabó con 30.000 vidas de la zona. También hay que contar las guerras civiles de Bohemia. Y el camposanto ya no podía dar cabida a más cuerpos, así que fueron trasladándose al osario que hoy descansa bajo la iglesia. Norwood Hall Hotel es una mansión victoriana de mediados de 1800. Que se encuentra cerca de la localidad de Aberdeen, donde se cree que durante la gran caza de brujas de 1596 y 1597 se encarceló y ahogó a varias mujeres y sus cadáveres fueron quemados en la hoguera. Este establecimiento se encuentra rodeado por 3 hectáreas de bosques extensos y se dice que los antiguos propietarios del hotel se aparecen de vez en cuando. James Houghton, un dueño anterior, su esposa y su amante. James compró el edificio para su amante mientras vivía con su familia al otro lado del río. Ellas sabían de la existencia de la otra y sus espíritus siguen agitados con tal situación. Cuenta la leyenda que una mujer vestida de blanco deambula por los salones del torreón del Hotel Palacio de Arizón, en Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz, en España.
Se cree que es el fantasma de Margarita Cerquerar, la mujer de don Diego de Arizón, un acaudalado comerciante que al enterarse de que su esposa le había sido infiel, la hizo emparedar entre sus muros, y es por este motivo que todavía pues puede verse deambular por las noches por todo el palacio. Amigos, la noche de Halloween es una noche mágica y todo puede pasar. Este castillo, construido hace 8 siglos en la isla de Sjælland, a una hora de Copenhague, es actualmente un hotel y restaurante. Dicen que es el castillo más embrujado de toda Europa y que cuando cae la noche, una aureola de misterio envuelve el lugar y hacen su aparición los más de 100 espíritus que se han quedado atrapados en el recinto durante todos estos años. Hay tres que destacan sobre el resto: la Dama Gris, una sirvienta que murió por enamorarse del hijo de los amos; el prisionero Jacobo Hepburn, cuarto marido de la reina de Escocia, que en los últimos 10 años de su vida estuvo encadenado a una columna; y la Dama Branca, una joven encarcelada en su habitación por quedarse embarazada de un plebeyo. Por suerte, no aparecen todos juntos, pero la noche de Halloween puede deparar muchas sorpresas. El bonito Hotel Burchianti del siglo XV se encuentra en pleno corazón de Florencia y es uno de los establecimientos más solicitados por su buena ubicación. Las habitaciones son amplias y cuentan con frescos originales en el techo, pero también es un edificio inquietante por las sensaciones que han percibido sus huéspedes. Desde apariciones de niños que corren por los pasillos, una doncella que limpia durante su ronda, una anciana que teje, cambios bruscos de temperatura, sombras, hasta incluso sentir el aliento helado en la cara en una de las habitaciones que más gustaba precisamente al dictador Benito Mussolini. Amigos, si vais por Italia y buscáis misterio, este es uno de vuestras ubicaciones que debéis visitar. La población de la Berca es uno de esos lugares donde el tiempo parece haberse detenido. Paseando por sus calles estrechas de trazado medieval, se pueden ver inscripciones religiosas en los dinteles de las casas como símbolo de la fe. Las plantas superiores sobresalen de las inferiores, hasta llegar casi a tocarse, lo que hace que en las calles se produzca un curioso juego de luces y sombras. Pero lo realmente interesante que tiene este lugar es a la Puerta del Sol, cuando se oye una campana y la voz de una mujer que reza por las ánimas de los que están en el purgatorio. Una tradición de hace siglos que estos días tiene mayor importancia. Dormir en una auténtica casa albercana todavía le da más realismo a la noche de las almas. Es un buen punto de partida para pasear entre los espíritus penitentes. Amigos, para quien no lo sepa, la leyenda de la planchada, que es una leyenda mexicana, nació en este hospital. Eulalia fue una enfermera de este centro que siempre tenía el uniforme muy limpio y planchado, que además era muy muy atenta con los pacientes. La leyenda cuenta que se enamoró de un médico del hospital e incluso llegaron a hablar de boda. Sin embargo, al parecer, él abandonó a la enfermera antes de llegar a darse el sí quiero. Se supone que la depresión la llevó a la muerte. Sin embargo, al parecer, según los testimonios, ella vaga por los pasillos con su impecable uniforme atendiendo a nuevas generaciones de enfermos. Sin dudas, amigos, un muy buen lugar si de verdad se quiere pasar miedo y sentir escalofríos en este Día de los Muertos. ¡No!
Cadario es uno de los palacios más fascinantes y aterradores de la ciudad de Venecia. Aunque nadie lo diría por su exterior, una fachada que destaca por su belleza y colorido y por las chimeneas de época. En el interior, sin embargo, la leyenda negra ha convertido el palacio en un lugar lúgubre y sombrío, al que los venecianos conocen como el Palacio que asesina. Con la frase "su ruina insidiosa género", traigo la ruina a los que viven bajo este techo, es uno de los edificios más terroríficos de Venecia. La leyenda negra comenzó en el siglo XVI, cuando Giovanni Darío hizo casar a su hija ilegítima con un joven de la familia bárbaro, adquiriendo entonces dicho inmueble. Al poco tiempo, su yerno cayó en la ruina y su hija murió de un ataque al corazón. Un siglo después, el rico Giacomo Bárbaro murió asesinado allí mismo. Más tarde, aunque el palacio tenía fama de maldito, fue adquirido por un rico negociante de diamantes, Abit Abdol, que hizo caso omiso de todas estas leyendas, tomándolas como supersticiones. Pero la mala suerte se cebó con su fortuna y murió en la indigencia. En 1838, el estudioso inglés Rawdon Brown y su pareja vivieron durante unos años en la casa, pero ambos tuvieron un trágico final. Se suicidaron tras haberlo perdido todo. Algunos malos intentaron, pero todos corrían distintas suertes de ruina y muertes. En 1993, su último propietario se quitó la vida de un disparo en la cabeza, y desde entonces está en venta. Esta sería sin duda la mejor compra de tu vida, si lo que quieres es pasar miedo. Buenas noches y feliz Halloween.